Telemax presenta. Hoy en Collage. ¿Te consideras fresa o naco? ¿Tienes camisetas y no las usas porque crees que pasaron de moda? Aquí te diremos cómo puedes mejorarlas. Todo esto y más en Collage. Iniciamos. ¿Qué onda? Bienvenidos, quédense con nosotros porque el collage de hoy estará buenísimo. Así que comuníquense con nosotros a collagetv@telemax.com.mx o firmen en www.metroflop.com/collagetv. Oye, Edna, ¿y qué pex con ese look tan fresón que te cargas? Ay, no es fresón esto lo que traigo. Lo que pasa es que tú no sabes nada de moda, Kike. Qué naco, ¿no? ¿Naco yo? O sea, hello. Eres un naco. Tu vida. Naco, mira, ven. A ver. Ya que andamos en este rollo de los fresas y de los nacos, ¿para ti qué es un fresa y qué es un naco? Pues mira, mejor veamos qué nos contestaron cuando hicimos esta pregunta. ¿Para ti qué es un naco y qué es un fresa? Veamos. Pues cuando dice, como por ejemplo, ay gas o cosas así, no sé, o cuando habla mal, pues ay gas y venían así cosas así. Orilla a la orilla. Pues cuando son muy corrientitas así. Órale chiquita, vamos por ahí. Pues cuando empieza a hablar como, ay, ¿por qué hablas así? O como que quiere ser otra persona, quiere ser fresa, pero no lo es. Cuando le sale algo vulgar, o sea, habla vulgar, se expresa vulgar. Ay, Dios. ¿A qué hora sabes por el pan? Mala mierda. Una persona que se viste bien, que habla bien, pues desprecia a los nacos. O sea, pues sí, así se la da de muy acá, pero no, si todos somos iguales. O sea, mira esto, qué naco viene vestida. ¿Cuánto es muy vanidoso? Mucho. Me tapo un ojo, me tapo el otro y nada que ver, güey. Casi siempre lo que son más presos son los hombres. O los hombres, para mí son los hombres. Bueno, sí son las mujeres, pero son, ¿sabes? Se descarta de los hombres cómo se visten. Ay, ¿por qué no vamos al cine? Oye, vámonos ya. Cuando lo sea. Lo sea. Que siempre usa lo sea. O sea, o sea, o sea. Y otra frase, ¿no te sabes? Hello, güey. O sea, cómprate un campot, si no te perder. Así. Y para los que no les quedó claro qué es ser un fresa y qué es ser un naco, chequen lo siguiente. Es naco poner a tu perro en el techo de tu casa, pero es naquísimo darle las sobras de la comida en lugar de croquetas. Es naco ponerle una camiseta al asiento de tu carro. También es naco pegarle calcomanías, pero es súper naco taparte el sol que entra por la ventana de tu carro con una toalla. Es naquísimo traer un peine en la bolsa de atrás, pero es aún más naco usar lentes oscuros en lugares cerrados. Es naco usar zapatillas doradas en el día, pero es más naco traer las uñas mal pintadas. Es naquísimo beber cualquier cosa en bolsita, pero es súper naco chupar la salsa de la bolsa cuando se acaban las papitas. Es naquísimo ponerte la servilleta al cuello, pero es aún más naco cortar la ensalada con cuchillo. Es naco asomarte en una cámara de televisión cuando están grabando, pero es súper naco enviar un saludo a tu mamá. Un saludo para mi mamá. ¿Eres fresa si discriminas a los demás por no usar ropa a la moda o de marca? Ay, según la revista de esto es un crimen de la moda, o sea, no. Pero eres súper hiper mega fresa si presumes tu auto último modelo que te compró tu papi. Si vieras el carro que mi papi me compró, te vas a morir cuando nos vayamos de antro en él. Es súper fresa tener Facebook para estar en contacto con tus amigos, pero es aún más fresa hablar por celular durante todo el día. Eres fresa si en tu vocabulario mencionas más de 10 veces la palabra o sea, o sea, o sea. Pues, ni sabes lo que me pasó ayer. O sea, es que fue al cine, o sea, típico, tú sabes, ¿no? Y hoy, oh, o sea, me encontré al chavo, a ese que te dije que me gusta y, o sea, me miro. Pero eres aún más fresa si activas tu escudo protector contra nacos. ¡Ay, te pasas de naco! Escudo protector, ¡actívate! ¡Ceñito, oiga! ¡Oiga, le limpio el carro!
Y el videojuego de la semana es Rock Band. Este juego lo puedes encontrar para diferentes consolas como PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360 y para Wii. Y como este juego tuvo bastante éxito, ahora lo puedes disfrutar para Nintendo DS. Y es por eso que hemos invitado a dos bandas de Hermosillo. Ellos son Rechiquen y Sweet 201 para ver cuál de las dos bandas, Edna, es mejor jugando al Rock Band. Hoy esto va a estar bastante bueno. Bueno, me encuentro con la banda Rechiquen. Bienvenidos, chicos. Algo que le quieran decir a Sweet 201. Que son bien chilos y que vamos a ganar el Rock Band. Sí, son chilos, ¿no? Sí, no. Ya están listos. Ahorita vi que están calentando. Sí, ya estamos listos y te vamos a darle y pues esperemos ganar este concurso. ¿Listos para rockear? Machine. Ándale, pues que empiece el reto. Regresar en Collage, tips para modificar tus camisetas y la próxima semana Yair nos revela con qué artista regional mexicano le gustaría hacer un dueto.